mucho gusto. Bienvenidos a la Casa del Balcón. Bueno, yo soy Aida Cabello, supervisora de lo que es las dos sucursales del Balcón en San Juan. Bueno, contanos, porque recién estuvimos contándole un poco a la gente que era como una previa del Día del Padre, una van premier con muchas fragancias disponibles para papá y ofertas. Contanos un poquito más, amplíanos más. Bueno, tal cual, sí, siempre en todo lo que es fechas festivas, digamos, ya sea Día del Padre, Navidad o Día de la Madre, una semana antes, 10 días antes, hacemos lo que es el Avant Premier. El Avant Premier es para nuestros clientes y gozan de beneficios especiales por asistencia. En este caso tenemos beneficios o acciones con marca, lo que es Dior, Kenzo, Givenchy, Calvin Klein, Hugo Boss, que tienen un 15% de descuento y también tienen habilitadas las 12 cuotas sin interés, que hoy en la situación en que nos encontramos es un beneficio increíble. Así que pueden buscar amplitud en regalos para papá, ¿sí? Hay de todos los precios porque tenemos líneas nacionales, ¿sí?, que tienen un target más económico, como lo que es Lucy Anderson, que presenta estuches hoy para el Día del Padre con un costo de 8.500 pesos que lo pueden llevar en esta promoción de la Van Premier. Bien, bueno. Y si vengo en la semana, digamos, Aida, ¿qué opciones tengo para papá? Contanos un poquito. Bueno, diverso de fragancias, porque esto es una locura. Sí, tal es un cual. Universo, pero sí. Tal es cual. Es difícil elegir, ¿no? En realidad, vos sabés que es cierto que por ahí es difícil elegir un regalo cuando uno no tiene el acercamiento con la persona, porque por ahí uno duda. Pero con nuestro papá, cada papá tiene su faceta. Entonces, Hay jugos, hay fragancias que nosotros percibimos y nos llevan a eso que es el papá, al lecho del papá, digamos. Entonces, no sé, tenés fragancias, por ejemplo, One Million, ¿sí? Es una fragancia que podemos decir, mi papá es uno en un millón, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo lindo? Venir, ¿sí? Percibir la fragancia. Y cuando uno siente, viste que hay olores que, por ejemplo, te llevan al jardín de la abuela, te llevan, no sé, al olor de mamá o al olor del papá. Bueno, cada fragancia descubre la personalidad de cada papá en este caso. Y en el balcón celebramos ser papá. Buenísimo. ¿Y en la semana también hay promo con tarjetas? En la semana, la próxima semana vamos a tener promo con Banco San Juan. Quien acá en San Juan no goza del beneficio del banco, tenemos buenas semanas con descuento del 30 y el 25%. Vamos a tener las acciones con las marcas, que es lo que me refería a las líneas de Dior, de Kenzo, de Givenchy. Van a seguir vigentes todas las semanas. Vamos a tener acción con Carolina Herrera, Paco Rabanne, Antonio Bandera, Adolfo Domínguez, que son un target por ahí semi-selectivo, un poquito más económico. Así que vamos a estar toda la próxima semana. Un horario genial para todos, de 9 a 21 horas. ¿De corrido? De corrido, sí, porque por ahí hay clientes que les facilita mucho la siesta. Así que los esperamos. Buenísimo. No hay excusa para no venir, ya que el horario es bastante amplio y bien cómodo para todos los que pueden venir en la mañana, en la siesta o en la tarde. No dormimos una horita, pero aprovechamos y compramos el regalo, claro. Pero viste ahora que bajan las temperaturas, por ahí no andamos hasta tan tarde, entonces el horario de siesta, que es un poco más cálido. Aparte, esta zona enfrente de la plaza es muy linda porque tenés los bares, entonces hay mucho tránsito y en el horario de siesta es muy lindo. Bueno, entonces Charlie, me invitás a tomar un café en la semana y compramos. Sí, venimos y compramos fragancias. Fragancias más fragancias. Yo te cuento una cosa, yo siempre vengo, todos los días paso a ver qué fragancia hay, cuál es la nueva. En realidad, a ver, como somos nosotras, las mujeres las que agasajamos al papá, vengamos a disfrutar algo también para nosotros. Tenemos tratamiento, maquillaje, podemos buscar el skincare, una fragancia para nosotros y bueno, nos vamos. Algo para nosotros, para mimarnos y algo para papá, para el abuelo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pero antes de despedirnos de Aida, nosotros tenemos ahora dos sorteos, ¿bien? Sí. Contanos un poquito qué bueno, nos ofrece. Bueno, vamos a hacer el sorteo, ¿sí?, de tres skincare que son sesiones de beauty o maquillaje que van a estar sorteando a quienes estén activos en las redes de ustedes. Así que van a gozar de ese beneficio. Y tenemos una primicia para el próximo viernes, previa de papá, vamos a hacer el sorteo de una fragancia. Vamos con premios. Dale, los invitamos a participar. Ya claro que Turco no está incluido, Willy no está incluido, que son los papás que nosotros tenemos allá. Ah, no. Ellos no participan. No gozan de beneficios acá. Son los papás que nos siguen día a día. Tal cual.
Tal cual. Ahora, Ida, tengo la última consulta. ¿Sí? De todas las fragancias, porque tenemos una variedad inmensa de fragancias y de marcas, ¿cuál es la más elegida? ¿Cuál es la más buscada? ¿La más clásica? Bueno, tenés como distintas opciones. Una de las fragancias más clásicas es un Kenzo Purón, que es una de las fragancias clásicas. Un 212 son fragancias clásicas, un Dior Homme. Y después tenés fragancias como más modernas. Estas fragancias más clásicas por ahí tienen notas de madera, ¿sí? Son más tranqui, para hombres más elegantes. Una de las fragancias clásicas, un 212 son fragancias clásicas, un Dior Homme. Y después tenés fragancias como más modernas. Estas fragancias más clásicas por ahí tienen notas de madera, ¿sí? Son más tranqui, para hombres más elegantes, atemporal. Tenés fragancias más modernas como un Sauvage Dior, que ya presenta notas más gourmet. Tenemos un Phantom de Paco Rabanne, que es el robot. Tenemos un White de Yves Saint Laurent. Un Calvin Klein Every One, que es una fragancia con notas bien frescas, vegano, unisex, ¿sí? Es muy amplio hoy el bar de fragancias. Perfecto. Entonces tenemos un abanico bien amplio para elegir una fragancia para el papá. Bien. Y bueno, nos vamos con el sorteo. Y por favor, los invito a irse perfumados. Por favor, a disfrutar. Yo si no me voy perfumado de acá, no me voy. ¿Sabes? Cuando terminamos cada bloque con las chicas de acá del balcón, también elegimos a uno de nuestros compañeros para que se vaya así, bien perfumado. Perfumado. No sé cómo le irá en la casa. Bien, allí estábamos entonces con Aida de El Balcón Perfumería, que nos estuvo asesorando.